¿Cuánto tiempo tardaron para que se Oh. Este pequeño es el nuevo habitante del zoológico del altiplano en Tlaxcala y es considerado como el cachorro milagro. Es el primer nacimiento de un león blanco en este lugar, tras la llegada de sus padres en 2015. Para ello hubo tres intentos para que su madre quedara embarazada y finalmente este juguetón nació el 28 de octubre de 2017, después de 110 días de gestación. Sin embargo, a las 2 horas de nacido, su madre lo rechazó. Creemos que como está muy allegada al macho, la hembra quería estar con él y abandonó completamente al cachorro. A las 2 horas del nacido, el animal no se lo retiramos a la mamá y hicimos una práctica de prácticamente, literalmente, ordeñar a la leona para extraerle el calostro y que fuera su primer alimento. Llegó al mundo con un peso de 700 gramos. Ahora este inquieto felino come 3 veces al día, 20 onzas de leche en cada toma, y ya comenzó a comer carne de pollo para complementar su dieta de nutrientes. El nuevo integrante del zoológico del altiplano pesa actualmente 10 kilogramos y se estima que mide cerca de 60 centímetros. Cuando cumpla 3 años y medio, casi 4, este pequeño alcanzará un peso de 250 kilogramos y una longitud de hasta 3 metros. A sus 2 meses y medio, su día se resume en jugar, gruñir y morder todo lo que se encuentra a su paso. Y en el zoológico del altiplano han preparado una sorpresa para todos los niños, y es que podrán ponerle nombre a este cachorro. Todos aquellos que quieran participar podrán enviar su propuesta, así como sus datos, al correo electrónico despacho.cge@tlaxcala.gob.mx. La fecha límite es el 29 de enero. Pues nos den su propuesta de nombre con un significado o una razón del por qué ese nombre del cachorro, y será el 4 de febrero cuando demos a conocer el nombre del ganador. Vamos a develar una plaquita con el nombre del cachorro, el nombre del niño ganador y cuál es la razón o el significado del nombre que le pusieron. El león blanco es considerado un animal en peligro de extinción. Es originario de Sudáfrica, donde para algunas tribus es mágico y sagrado. Sin embargo, su pelaje es su virtud y su castigo. De hecho, en el mundo solo se tienen registrados solo 300 leones blancos en vida silvestre. Desafortunadamente, este animal está en peligro de extinción porque en vida libre, primeramente porque son cazados por su color, por su piel, y posiblemente porque esos animales, para poderse alimentar, tienen que camuflarse, esconderse de su presa, pero con el color son muy fácilmente vistos y su presa pues escapa fácilmente, entonces no puede poderse alimentar. Es una de las razones por las cuales esos animales están en peligro de extinción. El zoológico del altiplano también busca crear conciencia entre sus visitantes sobre el cuidado y respeto hacia la fauna. Y eso continuará siendo cuando este cachorro de león blanco sea presentado ante el público el próximo 4 de febrero. El zoológico se ubica en el kilómetro 37 de la carretera a Apizaco, Puebla. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.